Hello, hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, teacher. Hello. Hello, good evening. Hello. Good evening, good evening. Good. And you? I'm doing good too. Feliz de que ya es, oh, sorry, my camera is off. It's there, hi. So I'm happy porque today is Thursday. Hoy es, como escuché una vez que dijeron, viernes, como jueves, viernes. It is closed at Friday, okay? So I'm doing good, I'm very happy. Veo que ya tenemos chat y ya están haciendo uso del chat. Siempre me parece que un Samsung SMA217M. Sí, por favor, esa persona puede cambiar su nombre a su nombre completo porque, ajá, como les dijeron, tiene que ser nombre completo o la asistencia no se registra. Voy a mandarle un mensaje a esta persona para que sepa que estoy hablando de ella. O me activa el audio para saber cuál es su nombre y yo le ayudo a cambiarlo, porque si no, no nos van a aceptar eso. Y fíjense bien ahí, porque la persona que de la que estoy hablando no se ha fijado. Pongan todos atención en su nombre. Es una lady, no es un gentleman. Estamos hablando de una señorita, porque todas son señoritas, claro que sí. Ok. Por favor, ayúdenme ahí cambiando su nombre porque me aparece el modelo de su teléfono. Y eso sí es un problema con la clase. ¿Okay? Porque por registros de por cosas de registro, de control, de asistencia y todo eso, ¿verdad? Recuerden, muy importante, que esto es una beca, ¿verdad? Lo único que nosotros estamos invirtiendo, que básicamente es lo que hacemos toda la vida, estamos invirtiendo tiempo, pero no estamos pagando por ese tiempo, ¿verdad? Sino que solo estamos adquiriendo un conocimiento. Así que, por favor, intentemos cumplir con todas las normativas de esta beca para que pueda seguirse dando. También recuerde que si usted tiene su cámara apagada, me tiene que decir el motivo por el que está apagada la cámara para que, y no me vaya a decir todas las 16 clases, tengo apagada la cámara por esto. No, intente tenerla todas las clases encendida y cuando no se pueda, la apagamos. ¿Ok? Excelente, así me llega. Excelente, solo tengo I think like 4 or 5 cameras. Tengo una ahí que no veo mucho, pero bueno. Vamos a dar inicio con el attendance, que es la asistencia para, dice aquí. Ok, Grecia, sí, comprendo. Leí su mensaje. También ahí me dijo Irma, creo que va en el bus. Pero todo excelente por lo demás. Ok. Ahí si pueden ayudarme a cambiar el nombre, porque veo todavía a esa compañera con el nombre. Y no sé quién es realmente para ayudarle a cambiarlo. Si no, yo le ayudo. Con gusto. Un segundo, quiero dividir pantalla para ir con la asistencia. Ahí estamos. Excelente. Bien. Today is 19. Yep. Thursday. Ok. Recuerden que pueden decir present o I'm here. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Excelente. Ana Elizabeth Martinez Azúcar. No. Ok. Andrea Marcela Mejía Rivas. No. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Present. Excelente. David Inocencio Ramos Hernández. Miss, lo siento, tenía el micrófono apagado, pero no me había dado cuenta. Ok, Andrea Marcela. Mi nombre anteriormente, Andrea Río. Sí, lo siento. Ok, está ahí a su asistencia. Thank you. David Inocencio Ramos Hernández. Present. Ok. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Present. Ok. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. ¿No está Dinora? ¿No? Present. Oh, ahí está. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present. Okay. Francisco José Alvarado Caballero. Present. Grecia Elizabeth Turcios Rodríguez. Grecia. Ok. Imelda Yamilet Menjívar Recinos. Present. Oh, Imelda es la que tiene ese nombre. Ok, ahorita lo corregimos. Voy a cambiar el nombre acá. Ahí estamos, excelente. Irma Yamilet Sánchez Varela. Irma Yamilet Sánchez Varela. ¿No está? Creo que ya me escribió. Ya voy a revisar el chat. Jenny Akane Molina Cortés. Present. Karina Cristel Cruz Hernández. Presente. Irma ya había ahí su micrófono, ¿verdad? Bueno, creo que tiene problemas de señal. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Present. Okay. María Elena Pérez Martínez. María José Burgos Rodríguez. Present. María Magdalena Méndez Méndez. Present. María Mercedes Valencia de Padilla. Present. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Present. Nancy Fidelina Rivas Granados. Present. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. Noé Ezequiel Rivera Medrano. I hear. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Óscar Alexander Domínguez Herrera. I'm here. René Gustavo Melara Trigueros. René Gustavo, ¿no? Rina Margarita Arana de Serrano. Present. Roxana Gabriela Santamaría González. Present. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Saúl tiene problemas de señal, dice ahí. Ok, bien, aquí me parece... Déjenme ver. No sé por qué en el chat aquí tengo uno que dice Irma Yamilet. Oh, Irma, ella está en el bus. Sí, ahí está ya su presente. Vamos a ver. Entonces no tengo a Ana Elizabeth. Tampoco tengo a René Gustavo, pero dice que tiene, o no, Saúl tiene problemas de señal. Saúl y René Gustavo tampoco está acá. Todos los demás están presentes. Ok, well, let's start with the class. Vamos a iniciar con la clase. Ahí ya les mandaron que el primer reporte se va a enviar el día lunes, pero mi consejo es que para el día viernes ya tengan todo listo de cuanto a sus notas, ¿verdad? Porque siempre es mejor tenerlo antes, hasta el día lunes, pues no la mayoría lo cumple. Así que yo reviso notas el viernes, ¿ok? Para que tengan eso en cuenta. y podamos pues pasar al siguiente módulo sin ningún problema y sin que nos estén recordando. Recuerden que las cosas más importantes son, me aparece aquí un, ¿qué me aparecen estas cosas? Por correo. Qué feo me parece esto, este chat. Bueno, anyways, recuerden que las cosas más importantes son tener nombre completo, ¿sí? Antes de ingresar a la aquí a la sección principal, por favor, tener nombre completo. Eso es muy importante. Y estar trabajando en la plataforma. Dentro de la clase, aparte del nombre completo, saben ustedes que también es tener la cámara encendida. Solo por motivos de fuerza mayor, usted se comunica conmigo y me dice por qué tiene esa cámara apagada. ¿Ok? De lo contrario, estamos bien. ¿Preguntas hasta el momento? Yo me estoy muriendo del calor. Uf. ¿Preguntas? ¿Questions? Miguel, dígame, tell me. Una pequeña consulta, Miss. ¿Hasta qué hora estemos nosotros para trabajar la plataforma el día de mañana viernes? ¿O a qué hora revisa usted? Yo, pero es que denme un segundo. Es cierto, porque empezamos miércoles, jueves, viernes, por eso les van a revisar la plataforma lunes, porque es cada 4 días. Ok, entonces tienen hasta el lunes, sí, perdón, me puse exigente porque pensé que habíamos empezado el lunes, pero no, sí tienen hasta el lunes, es cierto. Tienen hasta el lunes, pero el lunes a las 8 de la mañana se envía el reporte, así que yo les aconsejaría que el domingo en la noche ya esté terminado, porque ustedes tienen compromisos o cosas que hacer el lunes en la mañana, o no se quieren levantar temprano, así que por favor termínenlo el día domingo, ¿ok? ¿Les parece? Okay. Yes. Ok, excelente. Yo les recuerdo que todas sus camaritas yo las puedo ver simultáneamente, así que a todos les estoy viendo al mismo tiempo, así que si pasa algo aquí, ¿verdad? Yo no tengo una, no sé si ustedes me tienen a mí en perspectiva, que solo me veo yo, pero yo les veo a todas y a todos, y así cuando se ve un bostezo me da envidia porque yo no me puedo dormir, si está comiendo me da hambre, y así sucesivamente, ¿verdad? Se pueden ver todas las camaritas, y eso es lo interesante, que se ve como que estamos ahí en presencial, por lo menos para mí. Bueno, so we're going to start here with the class we have for today. Ayer no tuvimos tiempo de ir con los temas porque teníamos un par de cositas ahí que explicar, pero ahora voy a ir aquí con el tema ya principal si ustedes no tienen una pregunta más que quieran hacer. No more questions? Nope. Ok, María Mercedes, tell me. Cuando dicen no van a revisar la plataforma, yo no tengo muy claro. Ahora tratamos de hacer una tarea. Yo entendí que eran 2 y yo solo una he logrado ubicar en la plataforma. Que es la misma que usted nos hizo, que usted llenó. Es solo a esa ha podido ingresar. Sí. ¿Lo ha hecho desde la computadora o desde el teléfono? La computadora. Ok, ahí es más sencillo. Ya le explico cómo va a encontrar la siguiente. Dame un segundito. Que la plataforma tarda un ratito. Ya les ubico. Esperanza, dígame su pregunta para mientras ubico cómo. Sí, bueno, la verdad es que yo estaba viendo la plataforma y estaba resolviendo algunos ejercicios y ahí como que tiene error un par de ejercicios. Mándeme el número de ejercicios y el error para yo verificarlos. Ahí sí puede al chat, me los manda ahorita para que lo verifiquen lo que estamos en la clase. ¿Ok? Ok, perfecto. Yo se lo mando. Excelente. Bien. ¿Acaso, niño? ¿Acaso, hombre? Mano, ¡qué bárbaro! Silenciamos los audios siempre, por favor, para no tener problemas. Ok. Bien. Como les decía ayer, ¿verdad? Es muy importante tener el audio silenciado porque si no podemos... Ajá. Bien, miren, no sé por qué no me está cargando la plataforma. Dame un segundo. Si no carga, lo que voy a hacer es que al final de la clase voy a explicarles cómo pasar al otro ejercicio, María, porque no me está cargando de momento. Así que voy a explicar el tema ahorita, porque no puedo atrasar más la clase y luego le explico lo de la plataforma. Está bien, gracias. Gracias. Ok, bien. Quiero ver, y hay un nombre, Saúl Vidal, bienvenido, welcome to the class. Si puede ayudarme, por favor, con su nombre completo, porque solo me parece un nombre y un apellido, y tiene que ser completo, please. Ahorita lo modifico. Excelente, muchas gracias, thank you very much. Let me see. Saúl Alejandro, ¿verdad? Ok, excelente, ya está ahí su asistencia. Excelente, ok, let's continue. Now, let's go to the real deal. Vamos con lo que tenemos que hacer. En inglés, voy a explicar así. En español nosotros tenemos algo que se llama el sujeto tácito. ¿Sabe alguien qué es el sujeto tácito? Miguel, dígame. El sujeto tácito está implícito dentro de la oración. Se sabe que ahí está una persona o un ser humano, solamente que no se menciona como tal, él, ella o nosotros. Exactly. Thank you very much, Miguel. Very good. Los demás, no se sientan mal por no saberlo. Yo tampoco sabía, lo investigué para dar clases. El sujeto tácito va implícito, como dice Miguel, pero no solo en la oración, específicamente va explícito en el verbo. Si les digo, enseño inglés todas las noches, ustedes saben que estoy hablando de mí. Si les digo, enseñamos, estamos hablando de nosotros. Y se entiende, porque el sujeto tácito es así. El verbo me indica de quién estoy hablando. ¿Por qué explico esto? Porque en inglés no existe el sujeto tácito. En inglés se necesita el sujeto para saber de quién estoy hablando en la oración. Lo bueno de esto es que no tengo que modificar el verbo con cada pronombre, ¿sí? Porque imagínense, el español es súper difícil. ¿Sabían ustedes que el español es súper difícil? No. El español es súper complicado, el inglés es fácil. Por ejemplo, el verbo ir. Ese es uno de los más complicados, porque ir no se conjuga de la manera como yo ir. O tú, es yo voy, ¿sí? Es yo voy, tú vas. ¿Cuántas formas del verbo llevo ahí? Ir, voy, vas. Nosotros vamos, ellos van, ella va. ¿Ven cuántas formas hay para un mismo verbo en español? Pero en inglés no. En inglés es go. Así sencillo, go. I go, you go, they go. Go, we go. Es súper sencillo porque solo coloco el sujeto y luego el verbo en su forma base. No me tengo que aprender formas de verbos. Ahora, solo cuando hablo de la tercera persona, he, she, it, ahí sí cambia el verbo y lo vamos a ver un poco más adelante. Kevin, dígame. I have a question. Yeah, tell me. Y en el going o going to, si no me equivoco, es en donde entra. Porque creo que es algo así también para ir. Sí, going to es el futuro próximo y futuro certero, pero ese es un tema más de adelantito. Yes, pero okay. Sí, se llama futuro próximo, futuro certero. Ok. Yes, excelente, ok. Bien, veo que ya andan manejando ahí un par de temitas, eso es bueno. Pero les explico esto porque vamos a hablar ahorita un poco sobre los pronombres, para usarlo con los verbos y los posesivos, ¿ok? Para decir mi casa, tu casa, nuestra casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, so here we go. Vamos a ver cuando cargue. Ok, I think ya cargó. ¿Sí pueden ver mi pantalla ahora? ¿O no se puede ver todavía? Sí, ya se puede ver. Sí. Ok, let me explain here. So, acá tenemos subject pronoun. El sujeto pronombre es aquel que va al inicio de la oración y para saber de quién estamos hablando. Y el posesivo adjetivo indica propiedad, pero propiedad al inicio de la oración. Por ejemplo, my es mi. O sea, mi casa, mi carro, mi tele, mi computadora, etc. Ahora, les voy a explicar qué significa cada uno de estos acá y su pronunciación respectiva. Okay. I significa yo, ¿ok? I. You significa tú o usted o para nosotros que usamos el voceo, también vos, ¿ok? You. He significa él. She significa ella. It es para animales o para cosas. We es nosotros o nosotras. You se repite acá porque aquí you es plural. No es que exista una diferencia, pero está dos veces para hacer ese énfasis. You acá es plural y es ustedes, ¿ok? Este significa tú, usted o vos, y este ustedes, you. They, acá mucha atención, por favor, espero que se pongan atención porque después se pueden confundir con este. They es el plural para she, para he y para it. They significa ellos o ellas, o también incluye cosas y animales. They, ¿ok? No tienen género, esto es de acá, ¿ok? Bien, vamos acá. I, yo, you, tú, usted, vos, he, él, she, ella, it, es para animales o cosas, pues sí, pueden decir eso, así se llama una película de hecho. We, nosotros o nosotras, you, ustedes, they, ellos, ellas, y no hay género, ¿ok? Entonces, yo si quiero decir ellas son mis amigas, no voy a decir she's my friends. Voy a decir they are my friends. ¿Ok? ¿Cómo voy a saber de quiénes estoy hablando? Por el contexto de la situación. Bien, repiten ustedes ahí. I. You. He. She. It. We. You. They. Excelente. Good job. Ahora quiero que vean en este ejemplo práctico. A ver, no necesito escuchar para saber que están repitiendo. Ustedes saben si lo están haciendo porque les beneficia a ustedes, ¿verdad? Have es tener, ¿ok? Verbo tener. I have. Y miren cómo el verbo es el mismo. I have, you have. Solo cambia con la tercera persona. Y ya más adelante se van a dar cuenta por qué. Es has y has. Básicamente tenemos dos formas del verbo hasta ahí. Luego have y have. Lo mismo, miren, es exactamente igual. I have a shirt. Yo tengo una camisa. You have a book. Tú tienes un libro. She has a pillow. Ella tiene una almohada. She has a dog. Ella tiene un perro. It has a bone. Esto es hueso. We have a bird. Tenemos un bird. ¿Alguien sabe qué es bird? Como Angry Birds. Pájaro. Exactly. Thank you very much. You have a house, casa. And they have a car, carro. Now, ahora, estos que están acá a la par se les conoce como pronombres posesivos, adjetivos, perdón. Adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos se utilizan para determinar propiedad. Óscar, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, una consulta. Pues uno lo podría decir, we have, nosotros tenemos un pájaro. Uh-huh. Pero también se puede decir, nosotros tenemos un pájaro, sin el nosotros. No, exacto, es lo que les estoy explicando. Gracias por hacer el énfasis ahí, Óscar. No se puede porque aquí no existe el sujeto tácito, como les explicaba, ¿verdad? Entonces el sujeto siempre tiene que acompañar al verbo para decir que estamos hablando de nosotros. Entonces siempre, no, me refiero en, lo que pasa es que quizás porque estoy pensando en español. Porque si uno lo traduce sería nosotros tenemos un pájaro. Uh-huh. Pero no sé si también sería tenemos un pájaro. Uh-huh. A eso me refiero. Sí, exactamente es lo que le estoy contestando. El tenemos un pájaro es un sujeto tácito. Entonces ya va dentro del verbo. Tenemos. Usted sabe que estamos hablando de nosotros. Pero en inglés, como no existe ese sujeto tácito, sí tenemos que poner el verbo, el sujeto antes del verbo. ¿Ok? Ok, gracias. Uh-huh. Ok, sí, porque lo que les explicaba, ¿verdad? Yo puedo decir, acá dice, tengo una camisa, ¿sí? Tengo una camisa. Pero en inglés solo se escribe, yo tengo una camisa. Porque el sujeto tiene que ir para indicar que estoy hablando de mí. Porque ya que el verbo no cambia con cada sujeto, ¿verdad? Hay momentos donde el sujeto no va a ir, ya los van a ver más adelante, pero eso se llaman imperativos. Son otras formas de verbo. Ok, siguiente. Acá en lo que hablamos, ¿una pregunta más? Do you have any more questions? Antes de explicar los posesivos. Nope. Ok, perfect, let's go. Los possessives son aquellos adjetivos posesivos que indican propiedad. ¿A quién le pertenece algo? ¿Sí? Y usualmente se escriben antes de lo que pertenece. Igual que en español. Mi camisa. Mi libro. Tu libro. Su almohada. ¿Ok? Ahora, en inglés tal vez lo que sería un poquito complicado para nosotros que hablamos español entender es que esto, si yo se lo digo a usted, es su libro es nuevo. Pero también si digo la almohada de él sería su almohada es suave. Si ven como acá es su y acá también es su. Pero cada pronombre tiene su forma de propiedad. Así que en inglés creo que es lo que tenemos que poner mucha atención. Okay. Your book podría ser tu libro es nuevo, pero también su libro es nuevo, ¿ok? De usted. Luego, his es su de él, es el su que le pertenece a él. Si yo quiero decir que su almohada es suave, pero estoy hablando específicamente de un boy, digo, his pillow is soft. Su almohada es suave. Su almohada de él. Acá lo mismo. Her. Yo sé que en español sigue siendo su de ella. Es su perro es pequeño. Y acá en inglés es her dog is small. Porque su, que es propiedad de she, se escribe her. ¿Okay? Luego its. Su también. En español se entiende como su, pero es de animales y cosas. Its bone is old. Su hueso es viejo. Entonces esto hay que aprenderlo porque en español miren es su. Pero en inglés cambia. Ahora, acá en esto solo les voy a explicar, eso no es difícil porque ya cambia, pero acá hay dos pronunciaciones. Our y or. Our significa nuestro o nuestra, ¿ok? Our. Pero se pronuncia our cuando va solita la palabra, pero en una oración se va a pronunciar como or. Our bird is noisy. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. Our bird is noisy. Nuestro o nuestra, ¿verdad? Mil disculpas, de nuevo problemas de conexión. Volvemos. Sorry about that. Sí me pueden ver y escuchar. Bueno, me pueden escuchar por lo menos. Tengo la cámara apagada para que no vuelva a pasar. Sí, le escuchamos. Ok, thank you very much. Sí, se escucha, sí. Excellent, thank you. Bien. Sí. Decíamos acá que our es la pronunciación individual y or es la pronunciación ya en una oración. Our bird is noisy. Noisy es ruidoso, noisy. Noise es ruido como palabra. Carlos, ¿cómo le puedo ayudar? Teacher, I have a question. Yeah. En el momento de usar el our o el or, ¿cómo sabremos nosotros? ¿Cómo nos diferenciamos? O sea, ya dijo que la vez que se pronuncia or es cuando va al inicio, pero a la hora de utilizarlo entre las oraciones será our, entonces. No, aquí lo que les digo, cuando va solita la palabra, solita, sin ningún acompañante, es our. Pero si va en conjunto en una oración, es or. Ok. Por ejemplo, si me preguntan, ¿de quién es esto? Y yo digo, our. de nosotros. Entonces ahí sí va our. Our, de nosotros, ok. O sea que en español tiene un significado como de nosotros o nuestro. Con ese al final es de nosotros. Ya les voy a explicar eso después. Es otro tema más adelante. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Y bien, veo que están poniendo en práctica el vocabulario de ayer. Dijeron, I have a question. Eso I like it, I like it. Vamos empezando con pie derecho. Your, aquí es suyo, o so, I mean, su de usted. Su de usted. No es suyo. El suyo es con yours. Lo vamos a ver más adelante. Su de usted. Your house is big. Su casa es grande. O su de ustedes, ¿verdad? Porque este es el plural, perdón. Su casa es grande. Your house is big. Su de ustedes. Y their es el su de ellos o ellas. Their car is slow. Su carro es lento, pero me estoy refiriendo a ellos o a ellas. ¿Ok? Yo sé que puede ser un poco complicado porque en español utilizamos mucho el su, pero en inglés cada pronombre va a llevar su forma de su. ¿Ok? Voy a repetir. I, y ustedes repite after me. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Okay? Excellent. Thank you very much. Questions? Porque voy a pasar, este es un pequeñito tema, voy a pasar al siguiente. Así que if you have questions, pueden hacerlas en este momento. Kevin, tell me. I have a question. There, what is in Spanish? Es el su de ellos o ellas. Es para determinar propiedad para ellos o ellas. Me pueden escuchar que se me volvió a este internet, la verdad. Ahorita sí. Ok, ¿se escuchó la explicación de que era there? No, no. Ok, there es el su de ellos o ellas. Es para determinar propiedad de ellos o ellas. ¿Sí? Como la, su casa es grande. Y estoy hablando de la casa de ellos, ¿verdad? Su casa es grande, entonces digo, their house is big. Ah, ok. Excelente. Gracias. Okay. Ok, thank you. Miguel. No le escucho, Lick. ¿Ya me escuchan, Miguel? Sí, ya le escuchamos. Ok, Miguel levantó ahí su mano. Sí, ya se escucha. I have a question. Okay. El subject pronoun siempre se va a utilizar nada más cuando vaya un verbo. Y el possessive adjective creo que sería cuando se estaría hablando de un algo o alguna cosa. Ajá. El subject pronoun es el que más van a utilizar porque acompaña a todos los verbos en todas las oraciones, en todas las formas. Y el possessive adjective es para determinar pertenencia a una persona en específico. Ok, thanks. You're welcome. Ok, now let's go with a very, very, very basic topic. Vamos a ir con un tema súper básico, que es el ABC. Ok, this is the ABC. Eso lo desde chiquito, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y así, ¿verdad? Si usted se lo aprende así, uno nunca lo olvida. Por lo menos empieza, le digo yo, ¿cómo se dice M? Y usted empieza A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 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 se dice M, en verdad puede empezar a cantarlo en su mente y luego puede saber cómo se dice, pero de cualquier forma que a usted le ayude. Bueno, ahí las que tenemos en color red son las vowels, ok, those are the vowels, a pesar que en el inglés existen, como en el español, 5 vowels, 5 vocales, en sonido se cuentan 12 vocales, ok, en sonido hay 12, ya se van a dar cuenta, porque a veces la A suena como A, pero a veces suena como E, la E a veces suena como E, pero a veces suena como I, y ustedes lo van a ver más adelante, ok, so now, I'm going to give you the pronunciation of every single letter. Les voy a dar la pronunciación de cada letra y luego les voy a explicar unas diferencias específicas que sí existen entre unos pares de letras, ¿ok? So I'm going to go now. Wait a minute. Voy a poner aquí mi marcadorcito. And there we go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok. Vamos a destacar las diferencias. Vamos a marcarlas aquí. Unas estampitas. Las que se parecen. Similar ones. And which one is B? Esta es una de las más importantes. Okay. Vamos a ir. Ahora, acá podemos ver la principal diferencia entre las dos letras B. La primera letra B es una letra que se le llama la B labial. ¿Okay? Solo están los labios involucrados en la pronunciación. B, B. Vamos así, B, B. La segunda, está acá abajo, que le decimos V o P de vaca. Okay. Acabo de cortar un chiste, pero más adelante tal vez lo entiendan. Dice V, esta es B labio dental. El labio de abajo está entre los dientes y dice V, con una pequeña vibracióncita. V, V. Es diferente, no es la misma pronunciación. Escuchen, V, V. B, B, ok, vamos con la siguiente, esta es sí, así como se dice sí en español, sí, y esta es como una abejita, pero yo antes ponía ese ejemplo y los alumnos hacían sí, sí, así exageradamente, ahora piensen que es una abejita, pero una abejita que ya se está muriendo, es el último zumbido de la abeja, y hace sí. Z, ok, Z, no es Z, no. ¿Y cómo puedo saber si estoy pronunciando estas dos diferentes? Porque esta, cuando yo pongo mi mano enfrente, a ver si pueden hagan el ejercicio, cuando pronuncio la letra C, es sí, 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 van a sentir aire que golpea en su mano, sí, 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 pero cuando digo la Z, tiene que ser los dientes juntos, no abro la boca y digo Z, Z, Z. El aire no tendría que golpear su mano, solo siente la vibración pero no el aire. Esta es, digamos ahí, sí, sí, se siente el aire, Z, Z, no hay aire, solo vibración. ¿Lo logran sentir? Si no lo logran sentir, lo están diciendo mal. Este es sí y este es Z. Y ahora con esta que está acá, muy similar, pero me les da problemas. La M es como que damos un bocado y cerramos los labios. M, M. Y la N es con la lengua en medio de los dientes. En, y con boca abierta. En. La otra boca cerrada. M. Y esta boca abierta. En. 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 Ok. Y así se va mejorando. Ok. Ahora voy a explicar dos cosas como para ser puntuales. La primera es que, por ejemplo, si usted le dicen mañana, tal vez usted tiene condición física, yo no. Entonces, diciembre dejó sus estragos en mí, así que no hay condición física por acá. Si a mí me dicen mañana, Diana, vas a correr 5 kilómetros en una carrera. Yo no lo voy a hacer. No puedo. O sea, al kilómetro probablemente ya voy a estar... Ni siquiera hacer, no tengo la capacidad en mis pulmones para correr 5 kilómetros así de corrido y ya. No puedo, sorry. Pero si me dicen a mí con un año de anticipación, Diana, vas a correr una carrera de 10 kilómetros, puede ser de más, y yo tengo un año para prepararme, para entrenar, para acondicionar mi cuerpo y mis músculos, ¿ustedes creen que yo puedo lograr no tal vez en primer lugar, pero puedo terminar la carrera? ¿Piensen? Sí. Yes. Ok. Bien. Yes, sí. Ahora, aquí va la pregunta para ustedes. Tal vez esto, la mente, la mía hizo así. ¿Cómo puedo pretender yo hablar un segundo idioma y decir, pero es que yo no puedo? Llevo un mes y no me sale la pronunciación. Ok. Va la siguiente cosa. ¿Usted entrena? ¿Usted sabe que para hablar nosotros tenemos músculos en la boca? Tenemos las cuerdas vocales. ¿Usted sabe que en el proceso que yo estoy haciendo ahorita, estoy quemando calorías al hablar? Los músculos que están acá necesitan entrenarse y las cuerdas vocales necesitan entrenarse. Por eso es que ustedes entrenan el oído, pero no el habla. Porque dicen, es que yo si le escucho, sí le entiendo, pero ya hablarlo, porque no lo hablan. Para poder tener una buena pronunciación, hay que entrenar todo esto acá para que la pronunciación de verdad salga bien. ¿Y cómo lo voy a entrenar? 1 hora en clases donde la teacher me está explicando, maybe, pero yo solito en mi casa, yo solita en mi casa, yo cantando, yo aprendiéndome trabalenguas, que por cierto van a hacer eso conmigo, nos vamos a aprender trabalenguas, y haciendo estas cosas yo voy a mejorar mi condición física para poder hablar un segundo idioma. No solo es cognitiva, ¿ok? También es de práctica. Si no hay práctica, no se va a lograr que las cuerdas vocales puedan hablar inglés, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar, ¿qué idioma? El español. Y el español es bien, ¿ok? Y el inglés es bien Sean, R, y cosas así. Para hablar francés es gutural, se habla con esto de acá, ¿ok? Entonces para hablar francés se tiene que entrenar ahí. Bien, esa es una cosa puntual a la que quería ir antes de seguir practicando. Y la segunda es, siempre digo esto en mis clases, yo les doy un servicio a ustedes y yo les estoy enseñando una clase en este momento, ¿sí? La experiencia para cada uno de ustedes no es la misma. Hay unas personas que pueden estar diciendo, ay no, qué aburrido y todo esto. Otras personas, ah, qué entretenido. Otras personas, qué malos chistes cuenta la teacher. Otras personas podría estar haciendo otra cosa. Pero la experiencia va a depender de su mindset, de su mentalidad. Si usted antes de venir a la clase viene con la mentalidad de, no, yo no puedo. ¿Adivine qué? No va a poder. No, es que bien aburrido. ¿Adivine qué? Va a ser bien aburrido y bien larga esta hora, ¿ok? Si usted viene con la mentalidad así, no puede pasar mágicamente porque usted ya condicionó su cerebro de que esto va a ser aburrido, de que esto va a hacer que no se entienda y así diferentes cosas, ¿verdad? Entonces usted tiene que mentalizarse, poner atención, interactuar, porque aunque no active su micrófono, usted puede estar repitiendo las palabras o las letras que les voy diciendo, ¿ok? Participe, involúcrese en la clase para que pueda estar inmersa, porque si no, sí se va a volver aburrido, sí se va a volver tedioso. Y esa clase es 1 hora, a veces tengo clases de 2 horas, de más de 2 horas, y esas hay que meterle un poquito, ¿verdad? Así que mentalícese, sí puedo, El inglés es fácil porque es fácil, mucho más que el español. Lo voy a lograr, voy a perseverar, la clase va a ser entretenida, voy a participar, porque hay que tener mucho eso. Por más interactiva que yo quiera hacer la clase, por más que quiera explicarles, no se va a lograr si usted no se mentaliza, ¿verdad? Si quieren, llámenlo como quieran llamarle, pero pueden decirle también la ley de la atracción. Si yo pienso que va a estar mal, va a estar mal. ¿Okay? Como cuando la gente dice, es que yo tengo un mal presentimiento y se cumple y dicen, ven, yo tenía un mal presentimiento, es que usted estaba clamando, va a pasar algo malo, va a pasar algo malo, ya me pasó, ¿verdad? Así que tiene que mentalizarse. ¿Cómo? Ley de la asunción, lo que tú me sucede. También, exactly. Y mire, si usted dice la clase va a estar aburrida, va a estar bien aburrida. Qué malo que le tocó a esta teacher. Pero si usted dice, me voy a divertir, voy a aprender y voy a hablar inglés, lo va a hacer. Pero tiene que creérselo, ¿ok? El subconsciente, no usted así, no, es que yo, sí voy a aprender, sí, yo creo que voy a poder. Yo no le creo, tal vez usted, pero yo no le creo. Tiene que creérselo, ¿ok? Así que ahorita vamos a creer que sí podemos decir el ABC y que sí vamos a conocer las diferencias de las letras y que va a ser súper sencillo aprenderlo, ¿ok? Voy a mandarles un audio para que se les haga más fácil y podamos practicarlo como se debe. Ok. Vamos a ver dónde está su grupo. Acá está el grupo. Ok. Voy a mandar el audio ahí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excelente. Ahí lo estoy enviando. Ahora, la R, no les había explicado esto. La R se queda arriba en el paladar, si se llama así, ¿no? Arribita, aquí en la boca arriba, se queda R. No van a hacer AR. No se hace eso con la R. No es AR, es R. La lengua queda acá arriba cuando pronuncia R. R. Por eso no digo car, digo car. Car. ¿Ven? Ahí está la diferencia. Y es una diferencia esencial. Vamos a ir a los breaker rooms. Si alguien puede tomar captura de pantalla de esto y enviarlo al grupo, me ayudaría un montón. Porque yo no tengo WhatsApp en la compu. Eso distrae. ¿Ok? Y ahorita soy 100% de ustedes. No me interrumpe otra cosa. ¿Ok? Bien. Si alguien puede tomar un screenshot, lo envía al grupo y vamos a repasarlo. Si los compañeros tienen problema pronunciando una letra, ayúdenles. Tomen turnos. Por ejemplo, yo voy a decir toda la primera línea. Usted dice la segunda, usted la tercera. Ahora vamos diciendo una letra cada uno. Ahora cada uno dice todo el abecedario completo. ¿Ok? Practicar. No vayan a decirme, no, es que ya practicamos. Pues si tienen un ratito para practicar, aprovechen cada segundo de esa práctica. ¿Ok? No vuelven acá hasta que yo les mande a llamar. La actividad es el ABC y la pronunciation. Vamos allá. Recuerden que si tienen problemas de internet pueden apagar sus cámaras antes de ir a las salas para que no les dé problema el ingresar. Porque ayer esos eran los problemas. Que las cámaras estaban encendidas y daba problemas ingresar. Si usted tiene problema de internet, apague su cámara y vamos allá. Andrea no la deja unirse a la sala. Hello. Hola, hola. ¿No la dejó unirse a la sala, Andrea? No, cuando me iba a meter a la sala me sacó de la reunión y ahorita me dice que tengo que esperar a ser nada. Entonces solo me deja estar acá en la reunión, pero no me deja entrar a los grupos pequeños. Vaya, voy a enviarle una solicitud ahorita y okay, la acepta. A ver si le llega. ¿Le llegó? Asumiré que sí. No, no me deja entrar. ¿Será la señal? ¿Tiene algún problema de señal en este momento? Creo que el problema es que estoy conectada desde mi teléfono. Entonces ayer estaba de la compu y sí pude entrar a la sala, no tuve problema. Pero ahorita el problema es que mi compu me está dando el problema que no me está funcionando el sonido. Entonces por eso me conecté desde el teléfono y estoy solamente tomando notas con la compu. Creo que eso tiene que ver porque ayer sí pude entrar a las salas pequeñas cuando hicimos la práctica. Uh-huh. Otro consejo que le puedo dar es que se conecte desde su teléfono y desde su compu. En el teléfono se conecta con el audio y en la compu se conecta, pero igual si no le da buena señal, no le va a dar buena señal usando dos al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, porque ayer sí no tuve problemas, sí pude ingresar a la práctica, pero ahora sí no me deja, o sea, me saca directamente de la reunión. ¿Y está con Wi-Fi? Estoy con Wi-Fi, sí. ¿Y qué compañía no es? Sé si realmente es Tigo. ¿Y ya le ha dado problema antes? Sí, fíjese que de hecho sí a veces me da problema, como que se me va un poquito la señal, quizás como a esta hora está un poquito sobrecargada la red, entonces creo que eso me molesta. Porque igual estoy tratando con la compu, pero perdón, está bien. Pero tampoco me funciona. Vaya. No sé realmente por qué razón. Hagamos un intento más, solo apague su cámara una vez más para que consuma menos señal y vamos a ver si ahora sí la deja, porque ahora sí la estoy oyendo bien. Y si no, pues perfecto, ni modo, ¿verdad? Vamos a ver ahí. ¿Quién más va con K? L, M, N, O. Creo que ya regresó. Ya regresó. No, solo soy yo supervisando. Continúo. Ah, ok. P, Q, R, S, T. U, U, W, X, la Z. Y, Y, Z. Z. Okay. Z. Z. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Sí, también. Creo que W es W. Como W. 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 Ok. Ok. C, D, E, F, Y, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, S, U, P, W, X, Y, Z, C, D, K, A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Ok, volvemos, we're back. Solo voy a corroborar la asistencia para que podamos retirarnos ya. Mañana vamos a continuar. Recuerden que mañana tenemos sí o sí clases. Ana Elizabeth Martinez Azúcar no se conectó y tampoco, o no sé, René Gustavo Melara se conectó al final. Conecté, que tuve problemas. Ok, excelente. Pero qué bueno que logró conectarse con nosotros. Bien. Ok, eso sería todo por la clase del día de hoy. Intentemos seguir trabajando en la plataforma. Mañana volvemos con más temas. And remember que solo va a ser este viernes que viene y el próximo. Ok. Have a good night. See you tomorrow. Bye. 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 El que me hizo una pregunta ahí, no escuché muy bien, me manda ahí un mensaje. Que nos iba a explicar la plataforma, sería por WhatsApp. Fíjese que no me cargó. Ah, bueno. Entonces, si quiere, le explico mañana o igual en el primer video de ayer, ahí está cómo pasar en los ejercicios. Ok, si lo busco en el chat. Es no, que lo buscamos como usted lo mostró, pero no fue imposible encontrarlo. Espérenme, quiero ver si puedo hacer algo ahorita en este momento. Voy a ver si la manda como el link, solo para en el WhatsApp. No sé si nos podría mandar como los links. Para la siguiente tarea. Ajá. No sé si le sale bien por lo que cuesta, pues. A veces como que te manda, bueno, a mí, yo tuve problemas ayer que me metí a la plataforma, pero me daba. Vaya, veamos acá. Miren, nos vamos a ir aquí, es nice to meet you, ¿verdad? A veces cuesta que cargue, tal vez a veces ese es el problema. Y miren, pues, está algo lento. Luego de acá, está la primera tarea aquí, este es, y la segunda tarea va a ser el siguiente lapicito. Lo único que tengo que hacer para pasar la segunda tarea es dar clic ahí. Y voy aquí abajo. Y para que me lleve al audio, lo único que voy a hacer es dar aquí, en este paso. ¿Ven cómo paso acá? Y esa sería la segunda tarea. Correcto. Aquí tengo que escuchar un audio. Ok. Entonces voy a escuchar este audio y voy a ir contestando en base a ese audio las preguntas que están acá. Para pasar a la tercera tarea, me voy aquí a este otro lapicito, miren. Y ahí está la tercera tarea. ¿Sí? Sí, sí. Ok, excelente. Si no, mañana vamos a ver si podemos hacer una tarea acá en conjunto. Ok. Gracias. Ok, bye bye. Have a good night. Gracias. Bye. Goodbye. Bye.